Hola amigas y amigos, mi nombre es José Carlos Trasante, ex jugador de fútbol y entrenador en la actualidad. Y el objetivo de este vídeo y de este mensaje es para apoyar a todas las personas mayores, en las cuales yo me incluyo en ese grupo, para animaros y que penséis que a través del deporte, con ejercicios físicos y ejercicios mentales, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Sé que muchas personas no están todavía ya capacitadas, perdón, para hacer esfuerzos físicos, pero sí que podemos ejercitar nuestra mente y para estar mucho más relajados y tranquilos y afrontar el futuro con mucha más fuerza y como nos caracteriza ya a las personas mayores por nuestra experiencia, ¿no? Y por todas las vivencias vividas. Así que animaros a hacer deporte en casa, a ejercitar la mente con juegos de mesa, con manualidades, leyendo libros. Tenemos internet. Estamos en una época que, a pesar de todas estas vicisitudes que estamos pasando, que son muy, muy difíciles, tenemos muchas posibilidades de superar a este virus y poder, dentro de poco, compartir con abrazos, con besos, con nuestra familia y decir de que los mejores años de la vida son los que quedan por vivir. Ánimo, mucha suerte. Saludos. Hola, soy Luis Carrión, entrenador del Cartagena. Me gustaría mandar un abrazo muy grande a toda la gente mayor de la comarca que en estos momentos lo está pasando mal por las circunstancias de esta pandemia. Deseamos que todo esto acabe pronto, seamos responsables y ojalá en un futuro muy cercano podáis estar cerca nuestra. Un abrazo. Ya se va viendo la luz al final del túnel. Cada vez hay más gente vacunada, inmunizada contra el virus, pero no nos podemos relajar aún. Hay que aguantar este último esfuerzo, seguir haciendo deporte en casa para mantener la forma y con paciencia volveremos a la normalidad. Quiero mandar un mensaje especial para aquellas personas que llevan más años que nosotros. Quiero daros las gracias por vuestra actitud, por los valores que nos habéis transmitido. Sois un ejemplo para todos nosotros. Seguir así. Incluso algunos de vosotros tienen que seguir cuidando de sus nietos. Y aprovechar esta situación para pediros que hagáis algo de deporte, porque os mantendrá fuerte física y psicológicamente. Un fuerte abrazo, campeones. Muy buenas, soy Juan Antonio, entrenador de baloncesto femenino Cartagena. Y quería mandar un saludo, un abrazo y mucho ánimo a todos esos abuelos y abuelas que lo están pasando tan mal durante esta pandemia. Nos estáis dando un ejemplo de cómo superar esto con todas las dificultades que estáis pasando. Seguid siendo un ejemplo para nosotros y cuidaros muchísimo. Un abrazo fuerte. We just want to let you know that we're thinking of you and we hope that you stay positive through all of this. And we just want to send you a little bit of encouragement and to enjoy all the little things. Hola chicos, somos Ali y Carlota del Femenino Cartagena y queríamos mandaros un mensaje de ánimo, que pronto ya se va a acabar todo y que disfrutéis de las pequeñas cosas, que ahora viene lo grande. De parte del Baloncesto Femenino Cartagena deseamos mucho.